Bueno, como ya les adelanté en los videos anteriores, la resolución de este tipo de equipos involucra tener que realizar un balance de masa y un balance de energía. Como primer ejemplo, quiero mostrarles eh, un ejercicio que es el número uno de, de la guía y que tiene que en el cual tienen que calcular un evaporador de simple efecto, solo para que empecemos a, ent empecemos a entender de qué se trata el cálculo. ¿sí? El ejercicio dice, determine el área de calentamiento requerida para la producción de 10.000 libras horas de una solución al 50% de hidróxido de sodio a partir de una alimentación con un 10%. Y que esa alimentación entra a 100 grados Fahrenheit. La evaporación se va a llevar a cabo en un evaporador normal de un solo cuerpo para el que se espera un coeficiente total, es decir, un U de 500 BTU, etc. Existen disponibles vapor saturado a 50 libras relativas a una presión barométrica de 4,7 absoluta. ¿Sí? Esto significa que el sistema va a quedar a una presión de 4,7 absolutas. Bien, entonces lo que hice yo acá es poner una representación de los datos que tenemos. El problema me dice que tengo una alimentación me dice que voy a tener que concentrar una solución de hidróxido de sodio desde 0,1, o sea, desde un 10% hasta un 50%. ¿Sí? Es decir, la alimentación y el producto, tengo las fracciones a las que voy a concentrar la solución. Y por otro lado, me dice que esa alimentación está a 100 grados, que la cantidad de producto que voy a lograr son 10.000 libras que tengo el U del equipo, que tengo la presión a la que ingresa el vapor de calefacción y que el sistema va a estar a 4,7, ahí le puse 4, pero es 4,7 libras de presión. Entonces, con todos estos datos, lo que puedo plantear en este sistema es... Un balance de masa en el cual puedo decir que la alimentación va a ser igual a la suma de el vapor más el producto. F va a ser igual a B más P. A lo que también podría sumarle de cada lado el WS, que sería el caudal de vapor de calefacción. ¿Sí? Pero se anularía porque... La misma cantidad que entra es la que se condensa y sale como condensado. Pero podría estar en esta ecuación inicial de balance de masa. También puedo plantear un balance de masa por componente, en el cual puedo decir que la alimentación por la fracción de hidróxido de sodio de la alimentación va a ser igual, es decir, la cantidad de hidróxido de sodio va a ser la misma en la alimentación que en el producto. ¿sí? Entonces puedo plantear la, el balance de masa por componente. Y, ta, y por último, lo que puedo plantear es el balance de energía del sistema, en donde puedo decir que la alimentación y su, por, eh, multiplicada por su entalpía más el vapor y su entalpía van a ser igual a las tres corrientes de salida correspondientes con su entalpía. ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que... De la, de la segunda ecuación, tengo producto, porque sé que son 10.000 libras hora, tengo las dos fracciones molares, de manera que puedo sacar la alimentación. ¿Bien? Y si puedo sacar la alimentación, de esta ecuación puedo sacar la cantidad de vapor. Y entonces la última incógnita que me queda, ¿cuál sería? La cantidad de vapor que se condensa. ¿Sí? F ya a esta altura lo tengo. HF lo voy a sacar de un gráfico, ya lo vamos a ver. Esta sería mi incógnita. Eh, todas las entalpías las puedo sacar de gráficos de tabla al producto ya lo tengo, porque me lo da de, de dato el problema, el w, el B, el, la cantidad de vapor ya la saqué, y la única incógnita de esta ecuación entonces sería el WS. Entonces mediante estas tres ecuaciones puedo resolver las tres incógnitas que tengo en este caso. ¿Sí? ¿Cuál sería? Entonces ahora vamos a ver cómo sería la forma de sacar esas entalpías. ¿Sí? Las entalpías del vapor... ¿De dónde las voy a sacar? Las voy a sacar de una tabla. De una tabla de eh, propiedades de vapor de agua saturado. Entonces voy a tener para cada eh, condición de vapor, para cada vapor a una determinada temperatura y presión, voy a poder conocer la entalpía. Fíjense que esto que me muestra acá es la entalpía de ese vapor. Sí, entonces la entalpía del vapor la voy a conocer. Porque sé a qué condiciones está el vapor, ¿sí? sé que el ingreso del vapor es a 50 libras y sé que este vapor está a esta presión. Entonces, de esa manera conozco su presión y su temperatura y, y también puedo conocer su entalpía. Y entonces, de acá puedo despejar WS. Ya vamos a, a ver cómo calculamos las entalpías de las soluciones: ¿sí? cómo calculamos la entalpía de F y cómo calculamos la entalpía del producto. Pero lo importante de resaltar en este inicio de cálculo que les quería mostrar es por qué necesito conocer SWS. Necesito conocer SWS porque recuerden que el problema me está pidiendo el área. ¿Sí? Entonces... Yo puedo conocer el área si conozco el q, el u, que es un dato del problema y el delta t. Bien. El delta t que dijimos que era, el delta t era la diferencia de temperatura entre el vapor de calefacción y la temperatura de la solución a la temperatura de ebullición, sí. A la, la, eh, la, la diferencia de temperatura es entre la temperatura del vapor de calefacción y la temperatura de ebullición de la solución concentrada. Entonces, ya también vamos a ver cómo se calcula ese delta T, pero también lo puedo sacar de tabla. Y el calor, ¿a qué va a ser igual el calor? Va a ser igual al calor entregado por ese vapor que se condensa. De manera que. Va a ser igual al WS por el delta de condensación. ¿sí? Sería el, la entalpía del vapor menos la entalpía de condensado o el delta de condensación. Eso lo tienen en la tabla también. Entonces, una vez que averigüe WS, tengo el calor, todo el resto lo puedo ir sacando de tablas o lo puedo resolver mediante el balance de masa y energía. Y entonces de esa manera puedo despejar a. Bien, yo quería hacerles la representación de este primer efecto para que lo resuelvan ustedes, eh, el cálculo lo hagan ustedes en su casa, pero que tengan idea de cómo se resolvería este primer efecto. Pero ahora lo que les voy a mostrar es la resolución y ahí vamos a terminar de entender cómo se calculan en las entalpías y cómo se calcula el delta T. Eh, Mediante la resolución de un equipo de múltiple efecto. Esto era el planteo de lo que sería un solo efecto. Corto acá y en el próximo video resolvemos, les muestro el ejercicio resuelto de un múltiple efecto.